Nacionales, yo soy Bris Mata y les doy la bienvenida a este, el primer resumen del torneo Cuatro Naciones. El torneo Cuatro Naciones es un evento organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, en la cual participan distintas selecciones mundiales de la categoría sub-17, con el objetivo de continuar con su preparación y competir al más alto nivel. La edición 2018 del torneo contará con la participación de las selecciones de Chile, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, México. Las selecciones se enfrentarán entre sí jugando 3 partidos cada una. Al finalizar el certamen, la selección que haya sumado más puntos resultará campeona. El día de hoy inició la actividad del torneo en el Centro de Alto Rendimiento. Vamos a ver cómo le fue a la Selección Nacional en México en su debut contra el cuadro chileno. Las primeras llegadas fueron del cuadro mexicano, quien buscó por todas las vías adelantarse en el encuentro. Sin embargo, el poste y el guardameta chileno impedían que se abriera el marcador. Aquí vemos una gran atajada de Eduardo García para evitar la caída de su marco. Fue hasta el minuto 39 que cayó el primer tanto para la Selección Nacional, en un buen remate de Leonardo Correa. 3 minutos más tarde apareció puntual Brian González, para incrementar la ventaja y así terminó el primer tiempo. La segunda mitad arrancó con algunas llegadas del cuadro visitante, pero un golazo espectacular de Efraín Álvarez terminaría siendo mayor la ventaja para los nuestros. Los chilenos consiguieron el tanto de la honra sobre el final del encuentro, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Con una actuación muy sólida, el cuadro mexicano logró sumar sus primeros 3 puntos, empezando con el pie derecho el torneo Cuatro Naciones. Al finalizar el duelo pudimos conversar con Leonardo Correa. Vamos a ver qué nos contó el artillero mexicano. Leo, cuéntame, ¿cómo te sentiste en este debut de mi selección? No, pues muy agradecido con todo el apoyo de la gente y más que nada con mis compañeros, que sin ellos nada de este resultado hubiera sido posible. Venimos trabajando bien y buscamos el campeonato. ¿Qué sientes de haber anotado el primer gol del torneo y, pues bueno, para mi selección? No, pues para mí es una gran satisfacción poder meter un gol siempre, pero más que nada es una confianza que le doy al equipo porque es trabajo de todos. ¿Cómo sientes al equipo? ¿Hasta dónde crees que lleguen? No, pues siempre buscamos el premio mayor y este no va a ser la excepción. Venimos por el campeonato. Pero eso no es todo. ¿Quién estuvo haciendo de las suyas en el debut de la Selección Nacional de México? Y si quieren ver cómo vivió el partido, vayan al Instagram de Mi Selección MX. Y si a ustedes les encantan las fotos, no se pierdan las mejores postales en el Facebook de Mi Selección MX. Ahora es turno de ver lo que sucedió en el partido de Argentina contra Estados Unidos. Con mucho ímpetu, el equipo albiceleste tomó la iniciativa en su primer partido del torneo Cuatro Naciones. Un disparo de larga distancia directo al travesaño fue la primera advertencia de que buscarían intensamente la portería rival. Con una gran definición de Matías Godoy, se abrió la pizarra en el Centro de Alto Rendimiento. Para la parte complementaria, el guardameta argentino intentó mantener su marco en cero. Sin embargo, un gran tiro desde fuera del área sirvió para que Estados Unidos empatara el marcador. Argentina volvió a lanzarse al frente y fue mediante un tiro libre de Matías Palacios que consiguieron el segundo tanto que a la postre le daría la victoria a los sudamericanos. No hubo tiempo para más y la escuadra de las Barras y las Estrellas se quedó sin puntos en este primer partido. En lo que fue un partido muy cerrado, Argentina logró arrebatarle los 3 puntos y la victoria a Estados Unidos. Al finalizar el encuentro entrevistamos a Matías Palacios, seleccionado argentino. Estas fueron sus palabras. Empezaron con el pie derecho, ¿cómo te sientes por eso? Buenas tardes, nada, la verdad que muy contento poder empezar con el pie derecho ganando. Una victoria muy sufrida, pero la verdad que se dio el resultado que esperábamos. ¿El equipo ya se adaptó a la Ciudad de México a jugar aquí? Ah, la verdad que se vio en el partido mucho acalambrado, mucho ahogado. Todavía no estamos muy acostumbrados a tanta altura, pero la verdad que hay que seguir llevándolo adelante. Perfecto. Oye, y anotaste tu primer gol en el torneo. ¿Cómo te sientes? Ah, la verdad que muy contento por mí y por todo el grupo que le aporté el gol. Pero la verdad que estoy muy contento por mí y por mi familia también, que ellos siempre me apoyan. Ya lo vieron, incondicionales. Hay muchísimo optimismo en la selección albiceleste después de la victoria del día de hoy.
y lucen como serios candidatos al campeonato del torneo Cuatro Naciones. Con esto finalizó la primera jornada del torneo Cuatro Naciones y la tabla de grupos comenzó a tomar forma. Con una victoria clara, la Selección Nacional de México se apoderó de la primera posición, mientras que Argentina se quedó con el segundo puesto por un gol de diferencia. En el fondo se ubican las escuadras chilena y estadounidense, que buscarán sumar sus primeros puntos del torneo en la segunda jornada. El día de mañana continuará la actividad en el Centro de Alto Rendimiento. México medirá fuerzas ante Estados Unidos en el Clásico de CONCACAF. Por su parte, Chile se enfrentará a Argentina en un duelo con mucho sabor sudamericano. Incondicionales, muchas gracias por haberme acompañado en este primer resumen del torneo Cuatro Naciones. Mañana continuará la actividad y les tendremos toda la información al momento, así que no se despeguen de las redes sociales de Mi Selección MX. Por la noche, en el resumen de la segunda jornada, estará Miguel Cámara, así que no se lo pierdan. Yo soy Bris Mata, hasta la próxima.